La mayoría de las personas tienen dos riñones, aproximadamente del tamaño de su puño, en la parte inferior de la espalda. Al igual que el cerebro o el corazón, los riñones nos mantienen vivos. El potasio, un nutriente vital, es un mineral que se encuentra en muchos alimentos. Ayuda a que los nervios y los músculos funcionen bien y hace que el corazón lata regularmente. Usted necesita la cantidad adecuada de potasio. Muy poco o demasiado puede ser perjudicial. Un nivel alto de potasio, también llamado hiperpotasemia, significa que tiene demasiado potasio en la sangre. Puede ser peligroso y causar problemas cardíacos graves. Muchas cosas pueden causar niveles altos de potasio, como una dieta rica en potasio, ciertos medicamentos y otras enfermedades, como la diabetes, las enfermedades cardíacas y las enfermedades renales. El potasio alto es común en las personas con enfermedad renal. Cuando los riñones no funcionan tan bien como deberían, puede aumentar la cantidad de potasio en la sangre. Los riñones sanos controlan la cantidad correcta de potasio. Muchas personas tienen pocos síntomas o ninguno, pero es posible que sienta debilidad muscular, entumecimiento, cansancio, náuseas u otras sensaciones inusuales. Un nivel de potasio muy alto es peligroso. Obtenga asistencia médica inmediata si tiene náuseas, vómitos, dificultad para respirar, latidos cardíacos más fuertes o irregulares o dolor en el pecho. Incluso si no siente ningún síntoma, debe realizarse chequeos regulares y seguir su plan de tratamiento. La buena noticia es que cuando se detecta temprano y se trata correctamente, el pronóstico para los pacientes con enfermedad renal puede ser muy alentador. Thank you.